Hola Paula, ¿cómo estás? Hola. Bueno, encantada de estar aquí las dos hablando sobre esta exposición que se inaugura para Bienal Sur, la literatura del yo. Creo que a mucha gente le va a interesar esta unión, esta comparación en un punto sobre la literatura y las artes plásticas que vos haces en tu obra. Y mi pregunta, que un poco conozco la respuesta, pero quiero que vos nos cuentes, es cómo empezó tu carrera a confluir en estas dos vertientes, por un lado lo literario y por otro lado lo visual, y cómo se unieron. Sí. Mira, como te conté hace mucho, yo pienso que desde pequeña, con la idea de los diarios de chica, y me torné una lectora a los 13 años, pero siempre en paralelo con ese placer de leer y querer escribir, escribir y hacer diarios, yo también siempre dibujaba, pintaba, entonces pienso que ya desde muy chica todo eso estaba. Pero empecé, bueno, estudié Bellas Artes, pero siempre quise escribir. Y mi carrera empezó como escritora, publicando ficción, que es algo que hablamos, que siempre escribí ficción. Nunca tuve el deseo de escribir sobre mi propia vida. Nunca quise hacer una literatura del yo. Y que por eso me pareció muy, muy curioso que una vez que me mudé a Buenos Aires, empecé a hablar, vuelvo a mis diarios, vuelvo a mí misma, pero de una forma más visual, como escultura, pintura y también vídeos, y no escribiendo, ¿no? Y decime, ¿cuál es la razón por la cual uno prefiere hacer ficción y no hablar de sí mismo? Porque digo, la ficción es algo que hay que construir con una lógica, digamos, con todo un trabajo de estructura, que si uno habla de sí mismo es más fácil porque se conoce y conoce su historia. O sea, ¿cuál es la cuestión por la cual la ficción fue tu predilecto? Uno, porque la ficción me encanta la idea de la invención, de la fantasía, de poder realmente construir algo que aún no sea de uno mismo, siempre parte de uno mismo, ¿no? Entonces, ese es el secreto. Este es lo que es. Y siempre miré de alguna manera con cierta desconfianza toda esa cosa de la literatura del yo, y hoy que es una cosa muy presente no solo en la literatura, pero dentro de nuestra vida, ¿no? Redes sociales, internet y yo, todos con tanta urgencia de hablar de uno mismo. Y yo pienso que hoy, haciendo esta exposición donde yo estoy como literatura de yo, y yo no soy, bueno, la autora es el personaje, exacto, y el personaje es la autora, me doy cuenta, y es una pregunta, que digo que, ¿será que hablar de uno mismo es solamente un gesto narcisista, o hablar de uno mismo, uno también puede hablar con el otro y hablar de la alteridad, y, o no sé, o es esto una vocación de hoy, ¿no? Esta cosa de estar tan centrado y tantas personas hablando de sí mismas, no sé. Me imagino que hay un poco de las dos cosas. Por un lado, que al hablar de uno, uno asume que los otros tienen experiencias semejantes. Entonces sí, creo que la comunicación puede llegar a ser más directa, ¿no? Porque, bueno, sobre todo por las cosas que vos contás de vos, contás tu infancia, contás tus padres, tu familia, tus amores, tu marido, tus hijos, las ilusiones, es decir, todo aquello que por una parte tiene que ver con una narración acerca de lo que es ser mujer en el mundo contemporáneo. Y creo entonces que desde esa perspectiva todos podemos compartir muchas de estas cosas que vos estás diciendo. El tema es que hay como dos códigos diferentes, uno que es el código de lo literario y otro que es el de lo visual. Entonces aquí se está jugando con un enigma, ¿no? Lo visual es mucho más enigmático, en el sentido de que no están las palabras, entonces los títulos de las obras, o hay como, yo diría que esta es una exposición búsqueda del tesoro. Encuentre usted los datos que le informan acerca de lo que Paula vivió. Y luego, cuando todo eso pasó, cuando uno vio las distintas salas y se aproximó a distintas sensaciones visuales y demás, ¿qué es lo que aparecen? Los videos, claro, que son como la traducción. Contanos cómo es esto de
ser visual, pintando, ser visual haciendo videos. ¿Y qué función tienen estos videos en la exposición? Hay una cosa que vos me alertaste, que yo no me di cuenta, que yo, por venir de la ficción, y como dije, de me gustar la ficción, la idea, pero la ficción en el sentido de la historia que se arma, ¿no? Sí. De tener como un, no sé cómo se dice en castellano, como un plot, como... Un guión. Un guión, de tener como un guión. Y yo pienso que yo mismo, cuando hago una literatura del yo, de mí misma, tengo esta preocupación del guión, ¿ves? De cómo presento los personajes, por ejemplo, cómo presento la infancia, ¿no? Cómo sea visualmente una escultura, yo, mi madre, mi abuela, mi otra abuela, mi tía, cómo voy presentando. Uh-huh. Después, cómo eso se va desarrollando con las personas que entraran en mi vida. Yo hoy, que ¿no? Me defino de cierta forma como una joven señora, que ya no cree, no es que no cree, que finalmente comprende que no hay garantías, que no hay almuerzo gratis. Y después vamos a este final, donde están los vídeos, donde se... digamos, se cierra la historia, que se explica todo lo que vino pasando en la exposición. Pienso que hay esta cosa, como dijo vos, de contar una historia aún con elementos visuales. Y básicamente los elementos visuales necesitan de esa ficcionalización, sí. Porque les contemos que esta no es tu mamá. Sí. Digamos, hay una simbolización que tiene que ver con un trabajo de ficción para contar una cosa real, que es la situación de tu familia, etc. Claro, y siempre volvemos al mismo, ¿no? Toda la autobiografía es una autoficción, sí. Todo esto. Pero es muy interesante porque yo creo que hacer esa asociación, ¿no? Porque nosotros normalmente hablamos y vemos. Entonces, la literatura sería el hablamos y vemos es lo que vemos, lo que está para ser visto. Entonces creo que esa conjunción que aparece resumida de alguna manera o puesta en una clave de diccionario en los videos, eso la gente lo va a percibir en la medida que vaya transcurriendo por las salas. Sí. Creo que es una invitación a ir encontrando pistas. Bueno, también hemos puesto algunos pequeños carteles que dicen mira acá, mira allá. Porque esto creo que es una condición del arte contemporáneo. ¿Cómo definirías vos el arte contemporáneo en términos de cómo vos lo practicás y de cómo es en general? Ay. Nada académico te estoy pidiendo. Sí. No. Yo entiendo. Hoy no sé cómo definiría yo el arte contemporáneo, pero es mucho un lugar de muchas preguntas. ¿No? Y muchos cuestionamientos, más, pero bueno, esto casi todo, ¿no? Más preguntas que respuestas. Yo te juro que no te sé contestar esto, pero te digo desde mi lugar, siento que hoy en la contemporaneidad, bueno, pero eso es una cosa muy renacentista también, puede ser una tontería, de uno poder hacer como mezclar las disciplinas, ¿ves? Uno estar más libre para poder escribir, poder dibujar, poder hacer una escultura, poder hacer un video. Y yo pienso que esto es muy contemporáneo, en el sentido de que hacemos muchas cosas y hoy con las tecnologías que hay también se queda todavía más fácil. Cuando yo pienso que yo pude, en plena pandemia, encerrada, hacerme un video con mi celular y con buen sonido, buena imagen, filmando en 4K, es increíble. Sí. Y no sé si te contesté. Sí. Pero de forma académica no sé decir, pero pienso que esto de poder hacer muchas cosas es muy contemporáneo, ¿no? De moverse en diferentes... Y nada, y ahí se pienso... todo se está cambiando, se está moviendo, ¿no? Claro, yo creo justamente esto. Por un lado, lo que vos señalás de los distintos medios que uno dispone, tecnológicos y demás. Y por otro lado, yo veo como que en el arte contemporáneo hay una necesidad imperiosa de reflejar lo que ocurre, o sea, de reflejar el contexto, o de evadirse completamente del contexto. Bueno. O sea, como no hay muchos intermedios. Sí, puede ser. ¿No? O uno muestra, como es el caso tuyo,
el diario pandémico, o sea, todo lo que pensaste, lo que sufriste, sí, lo que tuviste que pasar, y desde una, yo diría desde una situación de exilio, entre comillas, porque sos brasileña, vivís en Buenos Aires, y cómo esto repercute en tu modo de sentirte en Buenos Aires encerrada con tu familia, sin la posibilidad de ver a tu familia brasileña. Es decir, todo eso que es lo que ocurre. Sí. Y por otro lado, creo que muchos artistas optan por ficcionalizar completamente para evadirse de ese contexto que es tan denso, tan, tan pesado. Sí. Mira, la pandemia fue muy fuerte, ¿no? Yo pienso que este año de pandemia, desde como de ese encierro, de esa clausura, de ese lockdown que fue tan largo en Buenos Aires, que realmente, ¿no?, me puse encerrada. Este video surgió porque yo realmente durante este periodo, porque la exposición ya estaba prácticamente, ¿no? Claro. Ya veníamos trabajando. Y fue un momento donde yo vi que me di cuenta por primera vez, sí, estoy en Buenos Aires, estoy en otro país después de vivir en muchos lados, pero estoy acá en Buenos Aires con mis hijos, en esta realidad. Pasé por viví una muerte durante la pandemia de una persona muy importante que está acá, que digo que es mi maestre. Viví el luto de cosas que no había tenido el tiempo de vivir el luto antes. Entonces, que para mí fue muy fuerte y decir, bueno, esta es mi casa, esta, ¿qué es esta ciudad? ¿Qué hago acá? Y todo esto me puso en un estado de cuestionamiento y también intentar comprender, ¿no?, mi entorno, mi alrededor y sí, no sé. Es interesante cómo, no solamente para vos, sino para otros artistas con los que hablé, la cuarentena dura implicó, por un lado, una gran angustia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Sobreviviremos a esto, no? Pero por otro lado, significó un volver sobre uno mismo. Sí. Una situación en la que la falta de contacto con el exterior hizo que volviésemos a pensar y a pensarnos y a pensar nuestras prácticas en todo sentido, profesionales de sí, todo tipo. Mucha gente disfrutó mucho de ese espacio, sí, que luego se volvió muy angustiante, o sea, rápidamente sí, se volvió angustiante, pero digo, ese recuperar, en tu caso, los diarios y querer contar, esa necesidad de comunicar lo que está pasando, creo que tiene que ver con la situación. Sí, y esa necesidad de comprender, ¿no? Yo pienso que para mí el hecho de escribir, de querer escribir y porque siempre me gustó mucho leer o mismo dibujar, hay siempre con un intento de comprender. Bien. Siempre pasa por comprender sí. Y dar significados, ¿no? Porque si yo construyo algo con mi experiencia, esta experiencia cambia. Claro. Una cosa que a mí siempre me gusta saber, ¿no? Estamos en un momento completamente global en el que las nacionalidades son difusas, la gente va, viene, se mueve, vive distintos contextos, pero ¿hay algo brasileño en lo que estás haciendo acá, en esta exposición? ¿Algo que vos distingas como un rasgo identitario, por decirlo de alguna manera, del ser brasileño? Yo nunca me pienso mucho en la idea de ser brasileña o no ser brasileña, pero soy brasileña, ¿no? Fui criada en Brasil. Yo veo mucho Brasil, para mí, mucho como mi idioma. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con vos en castellano y no es mi lengua madre, ¿no? Entonces, que para mí Brasil también es el portugués, el hablar portugués, escribir portugués. Pero sí queda, por ejemplo, cuando estamos acá, ¿no?, con esa escultura. Hay el fuxico, que es una técnica de reciclaje. De reciclaje, exactamente, que es una cosa muy brasileña. Claro que acá yo hago todo con la misma tela. Y que en Brasil toda esta técnica es algo que vos vas pegando con lo que sobra, ¿no? Con la reciclaje, pero es un tipo de punto que vos junta y lo hace al medio, y lo junta y lo hace al medio. Y eso es una cosa brasileña, digamos. Yo hacía en mi casa, mi mamá lo sabía hacer, sabíamos hacer. Es algo que
que está, ¿no? Y, pero yo veo, el brasilero es para mí, a dónde nací, es mi historia, es de dónde vengo, y, pero uno no elige dónde nace, ¿no? No. Entonces que también todo esto es un accidente. Pero bueno, es un accidente que uno asume en alguna medida. Exactamente. Y va mutando. Sí, y va mutando. Es un accidente de una manera buena, ¿no? Uno sí, no, sí. De no elige y bueno, entonces que sí, yo pienso que ser brasilera está en mí porque soy y crecí ahí, ¿no? Hasta los 21 viví en Brasil, después volví. Y de hecho, tanto en el video como, sí, en los dos videos, citás a poetas brasileños como tu inspiración. Me refiero a Hilda Hilst. Sí, sí, Hilda Hilst, sí. Y también a tu maestro, digamos. A Rubén Fonseca. No lo cito, pero lo tengo como una figura muy fuerte que, como te dije, imagínate, yo lo conocí en persona, cuando, imagínate, ya era maestra, ya tenía hecho mi maestría, pero él participó de mi vida como lectora, porque siempre cuento esto, yo descubrí el placer de leer, de la lectura, leyendo un libro de él, Feliz Año Nuevo. Sí. Y sí, cito a ellos y cito a Fernando Pessoa, que es portugués y escribe en portugués, por eso que digo que la lengua es algo muy, muy importante para mí. Y al mismo tiempo me gusta mucho también hablar, por ejemplo, castellano, que aprendí a hablar hace 5 años cuando me mudé, pero inglés, porque también ser extranjero con la lengua es algo muy interesante. Claro. Que vos miras tu lengua y tu manera de comunicarse de otra forma. Completamente, sí. Son sí. Modos de pensar. Sí, de armar la frase sí, y sí, de... Sí. Contame para que la gente sepa, ¿no? Porque es un libro súper interesante que yo lo leí en relación a la exposición, La Dama de la Soledad. Bueno, fue un libro muy bien recibido. Y contale sí. A la gente de qué se trata. Bueno, La Dama de la Soledad son cuentos y casi todos los cuentos hablo. Unos narrados en primera persona, otros narrados en tercera persona, pero si uno mira, como vos mismo, siempre son mujeres. Siempre. Y a mí me parece muy curioso porque cuando lo escribí, bueno, era mucho más joven y no había tanto esa cosa del... Bueno, ya había, pero no tan como está ahora, ¿no? Los movimientos feministas, de los derechos, el lenguaje inclusivo, todo esto no había. Y yo no me di cuenta que de alguna manera hay una cosa feminista en ese libro, que hoy yo, preocupada con mi condición de mujer dentro de un mundo que yo a veces vi que de alguna forma no me encajaba, cuando decía, hay un cuento, Tableau Vivant, que yo al principio, y mis deseos, y lo que quiero yo hacer, y lo que es como que siempre, ¿no? Hablando de Freud, es siempre como del punto de vista del hombre, claro. Donde nuestros deseos no estaban. Entonces, que hoy cuando miro este libro que escribí a, no sé, 14 años. Sí. ¿14? Sí. ¿2005? Sí, sí. Yo digo, yo ya estaba con esos cuestionamientos que hoy, cuando fui a ser crucigramista y la segunda temporada, que era América Feminizada, que tratamos mucho de, no solo de los feminismos latinoamericanos, pero también de la idea de los cuerpos feminizados, todo esto. Y yo dije, ¿qué cosa? Yo, sin tener el vocabulario, este diccionario, ya hablaba de esto en este libro, ¿ves? Porque creo que la literatura es observación, ¿no? Y lo que vos observaste fueron esas tipologías femeninas, sí, muchas de ellas muy estereotipadas, pero que las mujeres cumplimos. O sea, sí, básicamente. Sí. Entonces... Y sí, porque es muy difícil, no, es difícil, ¿no? Ser mujer es distinto que ser un hombre, ¿ves? Es muy distinto y yo pienso que esa cosa de hacer tantas cosas juntas al mismo tiempo, como yo te decía, yo desperté a las 6 de la mañana, lo almuerzo de los chicos, lo dejé en el colegio, bueno, ahí llego, ¿ves? Tal vez si yo fuera un hombre, no sé si estaría haciendo tanta cosa, pero bueno, soy una mamá también sola con los chicos. No, por supuesto, pero muy interesante esto de cómo
La literatura puede comunicar y volcar aquello que uno ve alrededor, independientemente de si tiene un marco teórico respecto de sí. eso. O sea, creo que no hace falta marco teórico para saber lo que las mujeres latinoamericanas podemos o no podemos hacer, Sí, ¿no? De cómo somos consideradas o no. Y este es un tema, bueno, candente, pero que evidentemente se percibe desde que sos niña. La verdad. Y Argentina, yo te digo, ¿no? Desde que estoy acá, es increíble para mí todos los movimientos que ves ahora, la legalización del aborto, ni una menos, es una fuerza motor, ¿no? De tantos, sí. Cómo se organizan acá las personas, sí. Las mujeres, las... Se suele decir que la Argentina es muy politizada, sí. Con respecto a Brasil, ¿no? Que la gente, sí. Tiene como mayor capacidad para movilizarse, sí. Y manifestar el descontento. Sí. Pero bueno, yo creo que es un descontento mundial en este momento, sí, ¿no? Sí, es verdad. Donde se van poniendo cosas en orden, uh-huh. Aclarando roles y conquistando derechos, básicamente. Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia realmente interesante recorrer estas salas en la embajada, en el espacio cultural de la Embajada de Brasil, y encontrarse con una artista internacional brasileña que nos muestra su perspectiva de lo que es ser mujer, su perspectiva de lo que es ser madre, hija, no, porque está esta cuestión de la trascendencia, sí. Y el tiempo como un subtema de todo lo que estás, sí. Contando. Y no solo, ¿no? Ser madre, ser hija, poder trabajar, poder también ser uno separado de la madre, separado de los hijos, ¿no? María Luisa Bembeck tenía una frase que no sé si me voy a recordar, que la usamos en Crucigramista en una de las clubs, que ella tuvo 4 hijos y decía que ser madre no bastaba, ¿no? Y me parecía divino esto, no, claro. Es siempre más, ¿no? Necesitamos muchas cosas. Obviamente. ¿No? Obviamente. Porque, bueno, somos muchas. Somos distintas, somos diversas, somos contradictorias. Y esta es la idea. Y que eso, que nós mulheres somos muitas em uma e somos contraditórias. Muito bom.